Pues buenas tardes, soy Traxum y sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Crusader Kings 2, que dicen que es hora de pagar tributo. Vamos a hablar un poco de, bueno, expandiéndonos un poco en la idea de los casos belli que estuvimos viendo en los vídeos anteriores. Y bueno, creo que veis que estoy en una nueva sala, que ya estaré hasta final de curso, supongo. Aproximadamente, entonces, no hay luz de momento, pero bueno, intentaré mejorarlo de cara a los siguientes vídeos. Espero que no sea demasiado problema, aunque ahora, bueno, no se me esté viendo. Aunque un segundo. Oh, calla, igual sí. Vale, ha sido un poco estupidez eso, pero bueno. Vale, contaremos con esto. Como sea, vamos allá. Voy a ampliar esto un poquito para que lo podáis leer vosotros también y no liarla demasiado. Y nada, hoy deberíais tener una nueva serie al Europolonia Series 4. Si no me equivoco, que hace bastante que no juego una serie tan de seguido, por así decirlo. Y ya veremos si empezamos algo pronto, si la continuamos durante mucho tiempo, que no sé realmente qué ritmo vamos a llevar con las series. Me apetece mucho jugar Crusader Kings 2 también, pero bueno, dadme tiempo. En fin, hoy queríamos hablar de una cosa que hemos tratado de mejorar y de rehacer: el sistema de tributarios. Introducido en Horse Lords, el Casus Belli de hacer un tributario te permitía ir a la guerra con cualquier reino vecino para hacer que te pagase un 40% de sus ingresos hasta la muerte de tu personaje actual, ¿vale? Era un sistema muy simple que no funcionaba para el propósito que se pretendía demasiado bien, así que se va a intentar hacer de forma más avanzada. Ahora, los tributarios traen un montón de detalles y ahora se definen en un nuevo archivo que se llama tipos de tributarios. Se define un nombre y cuando se ajustan los parámetros de cómo funcionan los tributarios. Bueno, se ajustan más tarde, es decir, que hay más tributarios se pueden personalizar y que habrá porcentaje del tributario. Incluso si el tributario se liberará a la muerte del líder o si el rey, es que además esto existe en español, el suzano es como el tirano, el que gobierna un tributario, ¿vale? El suzano existe en español, de verdad, estoy seguro. Debe defender al estado tributario en las guerras, ¿vale? O sea que se podrán ajustar y es modeable esto, por supuesto, o sea que habrá... va a tener más detalle todo el sistema de tributarios. Con este nuevo sistema teníamos un montón de ideas que queríamos añadir a los nuevos tipos de tributarios. Por ejemplo, tributarios permanentes o tributarios nómadas. Si tienes cualquier idea de un tipo de tributario y crees que tendría acceso, crees que tendría sentido dentro de la partida, pues que te sientas libre de poner esa sugerencia en este post, ¿no? Del foro de Paradox. Bueno, dice que a quien sea un script, ¿no? Pues es un poco más de detalle, de ajustar más cosillas, etc. Dice, también queríamos expandir un poco, hablar un poco más en profundidad de algo que tocamos en el anterior diario de desarrollo. El casus belli de conquista sin justificar, que ahora se llama disputa fronteriza. Cuando declaras una guerra de disputa fronteriza sobre un condado, debes seleccionar... a county... No, tienes que estar dispuesto a pagar un precio de oro y de piedad que escalará en función de tu tier, dice, del grado que tengas, ¿no? De reino, etc. En el caso de paganos se utilizan el prestigio. Vale. Y también puede que tu cabeza religiosa tenga repercusiones en su opinión sobre ti, ¿no? En el caso del Papa, por ejemplo, imaginar que atacamos a un reino cristiano, pues el Papa se enfadaría si declaramos este tipo de guerra. Bueno, y también nos podríamos llevar peor con cualquier personaje del grupo religioso al que estemos atacando. O sea que realmente es un casus belli cuyo penalizador de declarar esta guerra es bastante, bastante heavy. Además, dice que se acumulan los modificadores de opinión. O sea que es bastante peligroso utilizar este casus belli. Tendremos que hacerlo en casos muy concretos, porque además solo es por un condado, creo, o sea que es una sola provincia, creo que no va a merecer mucho la pena.
Dice que es peligroso utilizar en personajes de tu propia religión. Específicamente si tu líder religioso es capaz de excomulgarte. ¿Vale? Queremos que se utilice este casus belli principalmente, perdón que me están llamando, para expandirte temprano en la partida. Y cuando tus vecinos no pertenezcan a tu propia religión. ¿Vale? O si te merece, o de ser de tu religión, que te merezca la pena atacarla. Dame un segundo, que voy a responder. Vale, y aquí vemos un ejemplo, perdón si está siendo un poco abstracto, pero aquí lo vais a ver más claro. Por ejemplo, ¿no? Dice, disputa fronteriza de Braemar, que si no me equivoco es un condado de Irlanda. Dice, disputa fronteriza de Braemar. Puedes elegir disputarte cualquier condado con el que haces frontera. Ten en cuenta que escoger hacer este tipo de guerra sin una reclamación te va a reportar unas penalizaciones muy duras, unas penurias, ¿no? Dice que las penalidades son más duras cuando atacas a alguien de tu religión, un poco menos duras cuando es alguien de tu grupo religioso y todavía significativas cuando ataques a alguien de otro grupo religioso. O sea que son más duras si atacas a alguien que es como tú, pero en cambio si te aclaras a un hereje, alguien que no sea de tu grupo religioso, todavía vas a tener penalizaciones, pero no van a ser tan heavies. En este caso, cuando declaramos la guerra, perdemos 100 de piedad y 100 de oro, no es excesivo en ninguno de los casos, pero bueno, están ahí, ambos, no deja de ser 100 de oro. El Papa Alejandro II pensará en menos 15 de peor de ti por declarar una guerra sin justificar. Y todos los personajes de tu grupo religioso en tu reino y en el reino de Er Aed, que supongo que es el enemigo, cambiarán su opinión sobre ti en menos 15 durante 10 años. Vale, son 10 años, o sea que en el caso de hacer algo muy concreto, yo creo que es bastante asumible las cosas como son. Pero por supuesto, a la hora de tener un reino grande, dudo mucho que hagamos uso de esto. Y más si se han adelantado, pues que de algún modo se podrán reclamar ducados enteros o regiones, áreas, etcétera. Un poco como en el EU4, ¿no? Bueno, aquí decían eso, el ejemplo de un condado irlandés que quiere conquistar otro condado irlandés. Pues, la verdad que lo veo bastante bien, ¿eh? Lo veo incluso balanceado. Bueno, dice, ten en cuenta que los musulmanes, los nómadas, perdón, y algunos paganos no tienen acceso a este casus belli, ya que su casus belli actual es superior. Supongo que se refiere al de la Guerra Santa, no lo sé. Aunque los paganos tienen las invasiones, ese es bastante heavy. El de los musulmanes ahora no caigo en cuál es, pero bueno. Y bueno, se puede desactivar este casus belli en las reglas de la partida, como vemos aquí. Así que, bueno, está muy bien que se pueda hacer. Muy guay, la verdad. Un poco corto el diario de desarrollo, ya lo siento, no hay mucho más que decir. Pero bueno, como hoy tenéis vídeos extra, además no son cortos, la verdad. Bueno, espero que os haya resultado interesante o al menos de cierta utilidad. Ya tengo ganas de ver un poco si nos van concretando más de qué va este DLC, que tengo curiosidad, la verdad, pinta muy bien. En fin, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.